¿Alguna vez has pensado quién fuiste en tu vida pasada? Curiosamente, pudiste ser cualquier cosa que haya tenido vida, un animal, un ser de otra galaxia, un insecto, una planta o un humano. Y es muy importante que sepas qué actos fueron los que realizaste en tu vida pasada, si fueron positivos o negativos, ya que estos tienen repercusión y consecuencias en tu vida actual, ya que la ley del karma es una mafia que castiga a todos tarde o temprano, por lo que debes viajar a través de los archivos de tu mente y averiguar tus vidas pasadas para poder liberarte del ajuste de cuentas al que la vida te somete y trata de embaucarte y presionarte para que sigas cometiendo errores que te condenen a una realidad de penas y desgracia. Afortunadamente se puede acceder a esta información que está en el subconsciente de tu cerebro, pues hoy aprenderemos a cómo ingresar a los archivos akáshicos. Para esto usaremos una técnica de alto poder que nos ayudará a infiltrarnos en este submundo de las vidas pasadas. Hola amigos de YouTube, los saluda el magnate del universo, el maestro Lord Paralogía, y en este video les enseñaré a cómo ver todas sus vidas pasadas, desde la más polémica hasta la más pacífica. Para ello tendremos que ejecutar la técnica de una antigua meditación trascendental llamada Vamanómica. Pero antes de comenzar con el proceso, te advierto que esta es una técnica secreta, es muy poderosa y efectiva, por lo tanto te advierto que si logras realizarla con éxito te puedes asustar mucho de lo que vas a ver ahí en tiempo real, ya que puedes descubrir cosas muy fuertes sobre tu propia persona que te dejarán impactado. Por ejemplo, tenemos el caso de personas que en su vida pasada fueron asesinos encarnizados, o peor aún, gente que descubre a nivel cósmico que en su vida anterior fueron opresores extraterrestres, y por eso hoy en día esa gente vive en la miseria y en el sufrimiento eterno y no saben por qué. Dicho esto, estás advertido y comenzamos. Antes de comenzar, déjame revelarte que la meditación Vamanómica data de tres meditaciones diferentes para poder realizar esta meditación que es especial y diferente. Así que no te saltes ningún paso. Lo primero que haremos será realizar una meditación por medio del mudra de la sabiduría y ponen el dedo de en medio sobre el dedo pulgar y realizamos esta meditación en un lapso de 20 minutos. Después haremos la meditación de la armonía y pongan sus manos y dedos de la siguiente manera que se aprecia en el video y la realizaremos en un tiempo de 15 minutos. Por último realizamos la meditación del mudra del vacío. Hacemos esta posición con nuestras manos y la realizamos por 25 minutos. Esta última es muy importante porque nos ayudará a desconectarnos del mundo físico para entrar al mental. Entonces ha llegado el momento de la verdad, el momento de realizar la técnica final, Vamanómica. Cabe resaltar que esta técnica me la enseñó un maestro hindú que mataba extraterrestres y demonios mientras volaba en su alfombra mágica y disparaba rayos de luz por medio de unos focos que se ponía en los dedos. El proceso de la técnica Vamanómica es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es conseguir una cuna grande, tomar una cobija amplia y dirigirnos a nuestro baño, encender la regadera del agua, recostarnos en la cuna y cubrirnos con la cobija mientras nos cae el agua. Inmediatamente entraremos en un estado profundo, entre lo dormido y lo despierto, y para eso sirve el agua, para que nos permita entrar en un estado subconsciente en el que habremos evadido el sueño para entrar en nuestra mente por medio de nuestro propio cansancio. Cuando estés adentro, te encontrarás en un lugar etérico y de tonalidad amarillo. Es un lugar magnético donde hay muchas ondas de energía espirituales y psíquicas, desde donde se crea esta realidad.
Entonces tendrás acceso a toda la información que gustes. Solo debes pensar en lo que quieres ver, en este caso tus vidas pasadas, y automáticamente aparecerán cientos de miles de lugares en forma de escenarios en los que tú has estado. Eventualmente esos escenarios pueden ser planetas, ubicaciones, lugares, y en todos estos sitios aparecerán diferentes sujetos o individuos. Que no te quede duda, ese eres tú en tus vidas pasadas. Es aquí donde comienza lo más importante, pues evidentemente para solucionar los problemas de tu actual vida, deberás volver a esas vidas pasadas y evitar todos los errores que hiciste. Pero no es viajar en el tiempo, sino más bien deberás aprovechar que estás en un campo psíquico de creación para precisamente fabricar un cuerpo y un tiempo igual al que tenías en tu vida pasada. Crearlo y darle forma por medio de esas energías magnéticas de luz. Pero antes es necesario que borres o elimines el avatar de la vida pasada que vas a reemplazar. Podrás reconstruir esa realidad de tu vida pasada incluyéndote a ti. Deberás corregir esa vida. Después volver a tu mente y listo. Entonces habrás logrado sustituir esa vida original por una igual pero clonada en el campo psíquico de tu mente, pero sin errores ni defectos. Y lo mejor es que esa vida clonada quedará como si hubiese sido la original desde un principio. De esta forma podremos liberarnos para siempre de la espantosa ley del karma. Y ya están a la venta las magníficas playeras de Paralogía, el magnate del universo, y las puedes adquirir por tan solo $12 en Mercado Libre. Encontrarás un link en la descripción de este video y también en un comentario aquí mismo. Y se están vendiendo como pan caliente estas playeras en nuestra primera semana y ya hemos vendido 150 playeras. Así que te recomiendo que adquieras una playera de inmediato porque se están vendiendo como pan caliente. Ve nomás la calidad con la que están hechas. Están hermosas, están preciosas. El logotipo está igual. Las letras, ve nomás la excelente calidad que tienen las letras. Si les interesa, pues los links están en la descripción y en los comentarios.